Vaya, aquí estamos nuevamente en el municipio de Tejutla, conociendo más lugares, lugares bonitos. Nos vamos a encontrar aquí. Buenos días. Buenos días. Una persona linda. Vamos a encontrar una persona muy amable. Seguimos aquí viendo, vamos ahora a conocer el lugar que le llaman el Chorrón. Aquí lo voy a conocer el Chorrón, mire. Aquí la gente lava, mira, aquí en este lugar. Antes, cuando Tejutla no tenía agua, solamente a inicios de la construcción del municipio, un alcalde creó esto, donde antes por los bambús siempre se reservaba agua, pero no estaba así construido, sino que era como bajaba la quebrada. Ya les voy a mostrar por dónde, porque por aquí va la quebrada. Aquí hay un hoyo, ya vamos a ver aquí. Mira. Tenemos una cloaca. Esto se llena de agua cuando está el invierno y baja por aquí. Mira. Aquí baja agua también. Mira. En este hueco, aquí baja el agua. Pero hoy, por tantas construcciones, se ha dejado que percibir agua en este canalito, ¿no? Que siempre tenía agua. Y todo esto se llenaba de agua. Esto ya casi quedó como para parte del museo, porque ya no se usa. Aquí están los lavaderos. Tenían uno, dos, tres, cuatro lavaderos. Y aquí pasaba el agua, donde metía el guacal la gente. Estaba la señora lavando y metía el guacal ahí. Aquí andando la niña pasaba el agua. Todo esto estaba lleno de agua antes. Y aquí habían los asientos para si traían niños o turistas, aquí se sentaban. Vamos a bajar por aquí a gradas. Vamos, Daniela. Daniela siempre se viene conmigo. Va, Danielita. Siempre nosotros los vagos. Aquí vamos. Está también. Lo han cercado con tela metálica. Nos quiere mostrar Daniela. ¿Qué nos quiere mostrar Daniela? ¿Qué nos quiere mostrar? ¡Ey, sí! Tiene lucecita. Qué bonita tu licra. Vaya, seguimos aquí. Aquí vamos, aquí está la gracia. Vamos a bajar. Ah, Daniela se siente feliz ahí donde anda, brincando. Vaya, vamos a hacer como que soy la señora que va a lavar, mini aquí, ¿ve? Aquí está el lavadero y aquí metí el guacal. Y aquí seguía lavando. Aquí se han tapado los hoyos. Aquí había un hoyo. Y ese hoyo, todos tenían su hoyo para que el agua drenara. Y ya les voy a mostrar. Todavía sigue funcionando alguna de las partes, porque de los otros. Quita el cañón de bajar el agua y luego continuaba su marcha a esa quebrada. Me decía quebrada, se llena en el invierno. Aquí está una pila todavía. Contiene agua. Está la pila, ¿ve? Te vayas a caer ahí, Dani. Ay, aquí está otro lavadero, ¿ve? Este es otro lavadero, ¿ve? Entonces aquí otro lavadero, por si no daban abasto aquellos cuatro que están arriba. Y aquí tenía la pila también las señoras cuando venían a lavar. Aún todavía vienen personas a lavar, porque siempre sigue habiendo agua. Ya les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de este nacimiento. Vaya. Esto que ven aquí como que fuera la casa de Moctezuma, ¿verdad? Como que es una pirámide. Esas pirámides que ven ahí es donde nace el agua. Aquí nace el agua. Ajá. Y en este cajoncito que ustedes ven, aquí era cuando el agua, cuando se llenaba, era como un límite para que no topara el agua, no se llenara demasiado. Aquí drenaba agua cuando ya estaba lleno, era la seña. Y de aquí, de eso, viene un tubo. Donde nace el agua, viene el tubo y llena. Aquí está liso, Dani. Tienes cuidado, que te puedes caer.
Nos vamos a ir por otro lado. Vamos aquí, mira. He colocado un barril ahí para la basura. Porque siempre hay visitantes. No, Dani, no, polvo. La niña anda alegre. No, 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 te vamos a ensuciar los zapatos y después no, mamá nos va a regañar. Va. Sí, mira aquí el agua que es cristalina, a pesar de... Te vayas a rodar ahí, que está liso también. ¿Por aquel lado dirás hijo tú, mira? Allá al otro lado del palo. Sí. No voy a cruzar, solo yo voy a cruzar. Aquí está. Aquí sigue pasando agua, me voy a pasar al otro lado. Para enseñarles. Para mostrarles dónde está la poza. Esto que ustedes ven aquí es la cisterna. Donde se almacenaba toda el agua que venía del nacimiento. Aquí viene, aquí vienen otros dos lavaderos más. Más lavaderos para seguir lavando. Esta pila está llenita. Está calientita el agua, vos. Quita otro lavadero. Aquí sigue cayendo agua. Aquí se puede venir a lavar porque esta agua está. Mira. La agua cristalina, agua pura. Nada de contaminación. Todo esto bonito. Mira, aquí se desperdicia el agua y sigue su marcha en la quebrada. Vale, entonces de aquel nacimiento donde retiene agua, viene a dar acá. Ahí está el nacimiento y luego continúa para llenar la cisterna. Esta es la cisterna. Antes aquí había cañerías que tenían función, aquí es una cañería, aquí venía otra. Aquí por este lado nos vamos a meter. Estoy casi como otro nacimiento. Y miren la sombra que hacen estos grandes árboles. Bonito, la verdad que aquí sí es lindo para estar. Sí, ahí está unos arbolitos y a la par ya la construcción de una casa antigua. Bueno, aquí donde están las válvulas, aquí estaban las válvulas de control donde enviaba la energía y se distribuía para poder tener agua a Tejutla en aquel tiempo cuando carecía de agua. No, aquí eran válvulas que habían, Dani. Esto no es pila. De ahí corre el agua. Y aquí venía la energía. En este hueco. Ahí venía la energía. Y aquí estaban las bombas. Aquí estaban las bombas. En esta casa. Vamos a ver si hay algo ahí. Sí, cuarto de máquinas. Aquí estaban instaladas las bombas, mira. Aquí no hay nada de nada. Aquí se instalaban, ¿no? Ahí están los térmicos. Aquí sí por un lado de todo. ¿Sí? Y así que este es el chorrón. El famoso chorrón. Aquí también hay otras cajas térmicas donde les decía que se distribuía la energía y conectaba las bombas que hacían llegar el agua a todas las casas en Tejutla. Pero ahora el sistema de agua se ha mejorado bastante. Están las pilas. Bonito para venirse una tarde a disfrutar de una golosina, de un almuerzo, bañarse. Aquí sí puede venir. Puede venir a pasear. Luego podríamos seguir caminando ahí para abajo. Porque ahí sigue la quebrada. Ah, esta es una pocita bonita. Más abajo se han construido piscinas. Sí. Miren la vegetación que crece aquí. O sea que esto es una sombra maravillosa. Estos cielos llenos de hojas, miren, sombreado. ¿Cómo no poder tener nacimientos? Esto es lo bonito de Chalatenango. Aguas cristalinas, fresco, una frescura total. Mire que todo esto, la humedad en el suelo sí da una frescura.
agradable, un clima, un aire rico, un aire cero contaminación. Lo bonito de este departamento en Chalatenango. Así como se ha hecho una malformación de roca. Que todo esto parece de roca, la superficie. Bonito, puede ser construido sobre roca todo esto. Que todo eso que se ve ahí es roca. Pero una superficie dura. Bueno, ya casi que hemos llegado al final del video. Nos vamos ya despidiendo. Siempre aquí vamos a andar buscando lugares. Dani, ya podemos despedirnos siempre, ¿verdad? Salud. Sí, nos vemos en otro video. Siempre mostrando de lugares que pues, al final uno desconoce. Y no olviden siempre seguirnos, suscribirse y darle me gusta al video, ¿verdad? Y sus comentarios también. Si hay algún comentario, alguna pregunta, también podemos responderla ya que tenemos conocimiento del lugar. Bueno, hasta la próxima. Chao.